Bueno, chicos, un vídeo que se ha hecho bastante viral, ¿vale? De una TikToker. Esto está en TikTok, ¿vale? Esto es un vídeo, está en TikTok. Bueno, yo lo he visto desde Instagram, de una cuenta que se llama Millennial-Republicans, ¿vale? Y bueno, básicamente es una tía, o tíe, es un tíe, ¿vale? No sé qué es, no sé qué es. Bueno, creo que es una tía, pero no sé con qué género. Bueno, ya me entendéis. Resulta que está siendo brutalmente echada de su casa, ¿vale? Y yo solamente quiero, yo no lo entiendo muy bien, seguramente todos los que sepáis aquí hablar inglés lo vais a entender de puta madre, ¿vale? Seguro que todos los que estáis aquí lo vais a entender súper bien, pero da igual, yo con lo que me quedo de esta maravilla de vídeo es, espérate un momento, es con la actitud. Dice, TikToker woke, es pateado de su casa. O sea, le echan con una patada en el culo de su casa. Por una mamá basada por no pagar la renta. Por no pagar la renta. O sea, seguramente su madre, para que aprenda a trabajar, le ha dicho: mira, yo te voy a cobrar, porque aquí, vamos a ver, tú tienes ya más de 18 años y esto no es una lavandería ni es un hotel, ¿vale? O sea, te voy a cobrar. Bueno, si vas a usar la casa como una lavandería y como un hotel, te voy a cobrar, básicamente. Pues yo qué sé, me pagas lo que sea la semana. Vale, pues se ve que no pagaba. No pagaba la renta y la madre estaba hasta los cojones y le echa, ¿vale? Esto es muy. Dice, bueno, por aquí le dice lo primero: buen trabajo, mamá. Great job, mom. Bueno, vamos a ver el vídeo, pero con lo que quiero que os quedéis es con la forma de gritar, que parece un cochino que lo van a llevar al matadero. Así. O sea, la forma de gritar es como una matanza de cochino, tal cual. Vais a ver. Uy, esperad. ¿Dónde está el audio? Aquí. A ver, vamos a ponerlo desde el principio. Aquí. Dice, por favor, TikTok, ayúdame a encontrar un sitio donde vivir porque no me queda mucho tiempo. Dice, he buscado durante 2 semanas dónde vivir y me va a dar un ataque de esquizofrenia, creo. Relájate, relax your pussy. Afford to. Guess what? Doesn't matter. You can't just tell me Es que, tío, te lo juro. Es que son bebés. Son bebés, tío. Son bebés. En vez de relajarse, tranquilizarse y buscar una solución, tío, automáticamente a lloriquear, ¿sabes? ¿Cuántos años puede tener, tío? ¿Cómo puedes llorar así siendo tan mayor? Y grabarlo y subirlo. O sea, ¿no te da vergüenza ajena que te vean así, tío? No tienes amor propio. Son gente sin amor propio, tío. Son gente que no tiene amor propio. Bueno, vamos a ver el vídeo. Vamos a ver el vídeo. Tú has tenido un mes. Has tenido un mes. No has hecho nada. No sé qué que dice Hillsong, no sé qué significa, pero hacerme a mí sentir mal. Lo único que has hecho ha sido hacerme a mí sentir mal, le dice la madre, ¿vale? No, no, no lo he hecho. Tu educación es un lavado de cerebro. La madre está basadísima. La madre vota a Trump. Y ella no, la madre vota a Trump. Tu educación es un lavado de cerebro. 100 vistipuntos, no. Mínimo, mínimo, estos son mínimo, mínimo, 1000 vistipuntos. Mínimo, ¿eh? Mínimo. Es que tú no me escuchas. Tú fíjate la pataleta, loco. Tú fíjate la pataleta. Muchas, muchas gracias, Aladín. 6 mesecillos. 6 mesecillos. Mesecillos. Muchas, muchas gracias, Aladín. ¡Mua! Besazo. Tú, no, Aladín, no seas como esta chica, por favor. Esa madre es oro. Esa madre es oro, tío. ¿Cómo voy a escuchar esta mierda? Le dice la madre. Le dice ella: es que tú no me escuchas. Y dice la madre: ¿cómo piensas que voy a escuchar this crap? ¿Cómo piensas que voy a escuchar esta mierda, sabes? No, no tengo tiempo. Tengo cosas más interesantes que hacer.
It's schizophrenia! I don't care what you have. I don't. It doesn't mean we live in squalor. And it doesn't mean you're a bully. Tú eres una abusadora, le dice la madre. Eres una abusadora. You, I'm not even a bully. You, yo no soy una abusadora. You literally detonate me, misgender me, and... ¿Misgender qué era? ¿Misgender qué era? Misgender era algo así como... como ignorarme o algo así, o... ¿qué es mi...? No, misgender es cuando obvias el género. No, creo que no. Es equivocarse de género. ¿En serio? ¿En serio es eso? Yo te lo juro que misgender pensaba que era es lo de los genes, seguro. Es que yo pensaba que misgender era tipo cuando tú le cuentas algo a alguien y te como que no le da importancia, ¿sabes? Como que menospreciar, pensaba que era menospreciar. Es errar el género, dice. Ah, yo pensaba que era algo real. Vale, pensaba que era algo real, tío. Pensaba que la niña le decía... La niña, la señora ya mayor, la señora Charo mayor, le decía a su madre que la estaba menospreciando. No, no, la está malinterpretando el género. ¡Ojito! ¡Ojito que la malinterpreta el género! Cuidado, cuidado. I'm not obligated. Ahí, hasta ahí el vídeo, ¿vale? El vídeo vamos a verlo entero porque es una maravilla. And I can't afford to. Guess what? Afford es que ella no se puede, no lo puede afrontar, no se puede encargar, ¿no? Algo así. Bueno. You can't just tell me I have 2 weeks to find somewhere. You've had over a month. And no, I haven't. Look, you have done nothing but dig your heels in. And try and make me feel bad about your... No, I haven't! I've been trying to educate you! No, your education is brainwashing. No, it's not! You just won't listen to me! No, I'm not gonna listen to this crap. Now you talk... I have schizophrenia! Que no puede pagar, dice. I don't care what you have. I don't. It doesn't mean we live in squalor. And it doesn't mean you're a bully. You, I'm not even a bully! You literally detonate me, misgender me, and tell me that... I'm... Bueno, chicos, este es el vídeo, ¿vale? Pobre mujer, pobre chica. Bueno, pobre chique. No vamos a misgender, a misgender, sí, porque... Vaya tela, O sea, a mí, de todo esto, lo único que me preocupa es... O sea, lo que le ha dicho su madre está perfecto, es decir... Tienes una educación, tu educación es un lavado de cerebro, básicamente. No, no tengo más preguntas, señoría. Así, perfecto. A ver qué me mandas. Es esto. Solo que el perrito sí da pena. El perrito sí da pena. Pero básicamente está haciendo lo mismo. Sí. Básicamente está haciendo lo mismo que este perrito. Solo que el perrito sí que da pena. El perrito sí que no lo echaría ni le cobraría alquiler. El perrito sí se queda. El lloriquín. Pero a ver, a mí lo que más me preocupa de todo esto, independientemente de todo, ¿vale? Independientemente de del progresismo de la tía, del wokismo, de la madre diciéndole que busque trabajo, que me parece bien. Independientemente de todo eso, a mí lo que me preocupa es que tú hayas decidido coger ese vídeo en donde lloras como una niñata. No como, es que ni como una niñata, es que ni como este perrito. Este perrito seguramente esté llorando porque tiene frío o hambre o algo así, pobrecito. En el que tú estás llorando como una niñata, ¿vale? Que encima ni siquiera es lloro de verdad. O sea, está fingiendo el lloro. Currante, acaba N. No hay nada más inclusive. Incluso puede pagar el alquiler. Dice Zafiro, ¿cuál era el contexto del vídeo? El contexto del vídeo es que la madre le pedía dinero para el alquiler.
En plan, ya tienes pelos ahí abajo, ¿vale? Me da igual tu género, pero abajo tienes pelos, ¿no? Pues te pones a trabajar y me pagas una renta si quieres vivir aquí. Me parece fenomenal. La madre le pedía dinero para el alquiler y como esta llevaba 2 semanas sin pagar, o 2 semanas que no pagó absolutamente nada nunca, pues la madre le dijo, coges tus cosas y te vas a la puta calle, ¿vale? Ese es el contexto, que me parece estupendo. El caso. Claro, tengas lo que tengas ahí. Pienses tú que lo que tengas ahí es lo que tú quieras, me da igual, pero ahí tú tienes pelos, ¿vale? Te los pintes o no, ahí tú tienes pelos. Por lo tanto, me tienes que pagar. Tú ya eres una persona hecha y derecha, así que tú sabrás. Entonces, como le pide dinero, la niñata, pues se ofende. Bueno, aquí el tema es, lo importante es, ¿por qué? ¿Qué proceso mental te ha hecho llevar a ti a pensar que sería buena idea subir un vídeo a TikTok en el que te victimizas de esta forma? En el que te pones a llorar y te humillas a ti misma de esta forma. ¿Cuál es el proceso mental que a ti te hace pensar que hacer algo así está bien? O sea, ya no por la situación, sino por... Te pones a lloriquear como una boba, porque eso es llorar como una boba, subirlo... Y pretender que la gente tenga empatía con una persona que se ve a todas luces que estás fingiendo el llanto, se ve a todas luces, y que tienes una edad, tío, que tienes una edad. O sea, ¿por qué te humillas a ti misma y subes eso? No lo puedo entender. O sea, no puedo entender cómo esta gente tiene tan poco amor propio. O sea, les han lavado tanto el cerebro y les han despojado absolutamente de su identidad que no tienen ningún tipo de amor propio. No se quieren, tío. Hola, Alberto. Monetizando el odio estoy. Lo mismo sus seguidores woke odian y pueden ayudarla cogiendo unas monedas del monedero de sus madres. Correcto, me pueden ayudar dándole $1 cada uno. Mira, te he cogido $1 del monedero de mi madre porque yo tampoco trabajo, ¿sabes? Es que, en fin, pues nada, chicos, que le doy al out. Muy fuerte este vídeo, le doy al out.